El archiduque y sus colaboradores se plantearon si debían continuar con la visita. Francisco Fernando decidió proseguir, aunque modificando ligeramente el trayecto para poder visitar a los heridos en el atentado de la mañana, y como medida prudente de seguridad, pues nadie los esperaba por la nueva ruta. Pero uno de los miembros de la Mano Negra, Gavrilo Princip, de 19 años, se encontraba en la antigua ruta decepcionado por el fracaso del primer atentado, y el conductor del archiduque giró para adentrarse en la calle que figuraba en la ruta original. El general que acompañaba al archiduque gritó al conductor para que rectificase, y este frenó justo delante de Princip. Pocas veces un error ha tenido unas consecuencias tan trágicas. Princip realizó dos certeros disparos que alcanzaron mortalmente al archiduque y a su mujer, quienes se convirtieron en las primeras víctimas de la Guerra Mundial.